¿Qué tal? Sea usted muy bienvenido a este, el sexto programa de Los Otros Datos, y hoy tenemos muchísimo de qué platicar. No se olvide estarnos siguiendo a través de todas las plataformas de GDL Post, que van a estar saliendo en este momento en su pantalla, a través de nuestras redes sociales y del canal de YouTube, donde se transmite este programa. Los Otros Datos, en donde tengo mucho gusto de recibir hoy a Juan Pablo Altamirano. Mi estimado Ramiro, estimados compañeros, ya los presentarás ahorita, Orson. Ahora, la semana pasada estaba molesto, estoy choqueado. O sea, es increíble que el aparato de la 4T se haya puesto a investigar quiénes son los que financian a los medios de comunicación, cuando, pues desde presidencia, financian justamente los medios de Pigmen Ibarra y de Jesús Cuevas. Híjole, yo de verdad ya no entiendo, y con esto de la tercera ola, quién sabe cómo se nos vaya a poner la situación y quién sabe cómo nos vaya a agarrar. Repite con nosotros Alejandra Vega desde Los Ángeles, California. Bienvenida, Alejandra. Hola, muchas gracias. Pues yo no estuve la semana pasada, pero siempre siguiéndolos con los temas. Hoy tenemos también un muy buen programa. Aquí vamos a ver qué pasa con la tercera ola, con lo de Latinus. Bueno, están desde acá, así que estoy muy como en la vista de los dos lados. Y a ver qué sale ahorita en el programa. Gracias, Orson. Preparando paquete a Noruega, Fernando de Sabre. Luego nos explicas por qué el paquete a Noruega, pero bueno, la verdad, eso de la tercera ola, no sé cuántas olas lleven en este momento, tanto en Manzanillo, Guayabitos o Puerto Vallarta, pero ojalá y que la Secretaría de Salud se haya trasladado a estos, por lo menos, tres puntos de playa turísticos, para que en una de esas olas puedan estar vacunados quienes están allá. El titular de este espacio desde el máster, Ramiro Escoto. Buenas noches. Orson, ¿cómo estás? Juan Pablo, Fernando y por supuesto Ale allá en los Estados Unidos. Pues yo creo que hay mucho que platicar en una Semana Santa en donde al menos jueves y viernes no habrá mañanera. Al menos así lo dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues al final del día me parece que nadie extrañará este ejercicio que pues habrá que ver cómo reacciona ahora el lunes que regrese, que ya estarían en boga las campañas políticas en el país. Así es, mucho que platicar. Vamos a entrar en materia. Juan Pablo, algo sucedió en la conferencia de prensa del pasado lunes, la vespertina, donde Hugo López-Gatell informa del estado de salud general de la República y dejó entrever que tal vez venga algo en el panorama futuro en la salud de los mexicanos. A ver, aquí el tema es, ya de por sí es grave, porque obviamente este cambio en el discurso es una aceptación sin conceder que literalmente la pandemia ni está domada, ni hay para cuándo salir, obviamente, aquí en el país. Yo concuerdo con Fer, pues sí, de pronto es un poco irrisorio hablar de la tercera ola, porque aquí en México la realidad es que si uno revisa las cifras de los contagios y sobre todo de los decesos, de los lamentablemente decesos, pues no hemos bajado, vaya, más allá de dos días consecutivos de poco más de 600 decesos. Y hay que recordarle al estimado teleauditorio el tema de que en diciembre, justamente a raíz de lo que fue el Buen Fin y después de las fiestas navideñas, pues vaya, aunque el presidente diga, es que no se nos saturaban las camas, pues es que no se saturan las camas porque no los están recibiendo. La nota que se da a conocer justamente el lunes con este anuncio de Gatell es justamente porque el gobierno federal termina por aceptar un 65% adicional en los decesos, en donde ya no estamos hablando de 200,000, estamos hablando de poco más de 320,000, digamos, en cifras oficiales. En cifras extraoficiales, ya hay quien incluso está manejando cerca del 500,000 de decesos. Y obviamente eso complica un poco las cosas ante una ciudadanía a la que gran parte no le está preocupando este asunto del COVID. Vimos las escenas lamentables el fin de semana pasado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La gente sin sana distancia, la gente sin cubrebocas e incluso algunos enfrentamientos de personas que le pedían a otros usuarios del aeropuerto portar el cubrebocas. Y bueno, las excusas que ya hemos escuchado hasta el cansancio de son las élites y no es cierto y es un invento y un montón de cosas.
lamentablemente para quienes aquí participamos en los otros datos, pues sí, sí tenemos casos cercanos de personas que ya fallecieron por el COVID y pues hablar de una tercera ola y ya que lo acepte Gatell, creo que sí debiera de poner en gran parte de la población que sigue sin creer el tema de la pandemia en comenzar a extremar cuidados. Pero cuando le tienes que delegar la responsabilidad a una ciudadanía basados en un presidente que insiste en no usar el cubrebocas y que de pronto el zar de la pandemia sale ahí con una especie como de tanga prehispánica para salvaguardar el asunto del posible contagio del virus, pues creo que las cosas no marchan bien para nuestro país. Ciertamente no es propio de México, es un caso general, concretamente en Latinoamérica. En Estados Unidos las cosas empiezan a funcionar ya de manera diferente, pero pues vaya, ¿qué sería si de pronto el presidente dice, oigan, ¿saben qué? Sí habría que usar el cubreboca. Híjole, creo que es un discurso al que muchos estamos aspirando y que lamentablemente no se va a dar. Así es. Alejandra, como bien dice Juan Pablo, los Estados Unidos avanzan a pasos agigantados en cuestión de vacunación. Parece que poco a poco va quedando atrás la pandemia, tal como sucedió ya en Israel, que ya ni se acuerdan de ella. ¿Cómo se ve, cómo se lee el escenario del avance en México en función de lo que se está viviendo ya en Estados Unidos? Sí, pues bueno, mira, sí se avanza, sí es cierto que, pues si se comparan las cifras, ¿no? De lo que hay aquí en México, lo que hay aquí en Estados Unidos con lo que hay en México, pues no tiene que ver. A mí, por ejemplo, ya me avisaron que soy elegible para la vacuna la próxima semana, ¿no? Tengo 29 años, no entro en el rango de edad todavía, pero ya a los de 16 para arriba, ya la próxima semana podemos vacunarnos. Entonces sí hay muchos avances, sin embargo a la gente le vale y yo no descarto que en Estados Unidos haya una tercera ola, como estoy casi segura que la va a haber en México, pero como decía también JP, ¿no? Pues realmente no hubo ni segunda ni tercera, ha sido como que un tsunami en general el que arrasó allá en México, no se ha sabido surfear el asunto. Se ha preocupado más, las políticas han estado más enfocadas en los hospitales y todo eso, entre comillas, que en prevenir la situación, desde lo que decía del uso del cubrebocas, como las vacunas. Es ridículo, la verdad, la cantidad de personas que han sido vacunadas hasta el momento y que se les pone la primera dosis y la segunda, pues la segunda ni al caso, a ver para cuándo, cuando sabemos que no es efectiva la vacuna si no se reciben las dos dosis. Entonces, ¿cómo se ve desde acá? Yo creo la verdad que los estadounidenses como tal y otras etnias no tienen idea de lo que está pasando en México, si acaso ven las noticias y piensan que, pues no sé, somos un puntito en Sudamérica, porque ni siquiera saben que estamos en América del Norte, ¿no? Piensan somos un puntito en Sudamérica, que bueno, ahí se van a arrasar, van a venir menos migrantes, ok. Y los mexicanos que estamos de este lado, pues sí seguimos más de cerca lo que pasa en México, lo vemos muy mal. Yo lo he platicado con varios compañeros y amigos mexicanos que me dicen que están preocupados por las familias, que la verdad es ridículo el manejo que se ha hecho en todo parte, o sea, de gobierno, a la gente le vale, hay mucha gente también que sigue sin creer, increíblemente, que exista esta situación de COVID. Entonces lo vemos mal. Sí, veo por parte de los mexicanos que se piensa que en Estados Unidos está mejor la situación, y bueno, la verdad es que sí lo está. No es lo ideal tampoco, yo creo que sí va a haber una oleada, la gente ya anda como si nada, incluso sin cubrebocas, mucha de ella, pero bueno, va mejorando. Yo tengo una pregunta nada más, perdón, que me meta, aprovechando que está Ale Vega. Algunos estados allá en la Unión Americana ya decretaron que pues el uso del cubrebocas dejó de ser obligatorio. Como Texas. Texas, ¿no? Esto ha permeado en más números de casos, como lo ha visto, por ejemplo, California, que también mayormente tiene una comunidad latina que por sangre, pues, esta clase de cuestiones como la pandemia, pues es un reto de quién puede más, el virus o yo y mi creencia, y como soy mexicano y demás. ¿Cómo se ha sentido esta parte de que algunos estados han derogado el hecho de la ley del cubrebocas para que sea ya la normalidad? Mira, yo creo, Ramiro, que el cubrebocas se ha vuelto algo muy político en Estados Unidos, no nada más entre los mexicanos, sino en general la comunidad. Usar cubrebocas es sinónimo de que eres demócrata, sobre todo si lo usas hasta que llegas a la puerta de tu casa, y quitártelo en cuanto sales de la tienda o incluso protestar dentro de las tiendas y lugares públicos en no usarlo, es signo de que eres republicano. No necesariamente es así, pero sí se ha tomado como bandera política. En ese sentido, yo tengo amigos en Texas, que de hecho vivían en California y se acaban de mudar a Texas, entonces pues la
lamentan increíble las políticas que están pasando allá, porque claro que los números van a subir, además de que están muy desorganizados en cuanto a la repartición de vacunas. Aquí California es un estado demócrata. Tradicionalmente es demócrata y yo pienso que los mexicanos, la verdad, nos hacemos hacia donde se hace el barco. Si la mayoría de la gente vemos que lo está usando, es la política, pues allí vamos. Los mexicanos aquí, no sé si para bien, no sé si para mal, porque deberíamos de ser así en México, con el civismo, pero se adhiere mucho a las normas, ¿no? Como que llegamos a México y es, acá no pasa nada. Y aquí en Estados Unidos por multa, porque los demás lo hacen, por lo que tú quieras, pero se lo ponen. Yo no veo resistencia por parte de la comunidad mexicana a usar el cubrebocas. Yo los he visto muy adheridos a eso. Hay gente que se relaja, pero son más los gringos, los güeros, y son más de tendencia republicana. Y la gente te dice y les reclama y les grita de cosas a veces en la calle si ven que no traes tu cubrebocas, pero es por ese tono político. Así que los mexicanos, para evitar problema, nos ponemos el chunche ya. Y bueno, por salud, obviamente, pero también por política. Es lo principal, ¿no? Obviamente. Es lo principal, pero por política también. Fer, otra cosa que creo que tenemos también que visualizar es, comenzó el éxodo vacacional, ¿no? No es un secreto que precisamente el pasado, bueno, todos los días, lunes, martes y miércoles, las carreteras de salida de la ciudad de Guadalajara, las carreteras que conectan a la Ciudad de México con el puerto de Acapulco, y bueno, ni se diga el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, registran altos niveles de vacacionistas que a lo mejor creen que como ya los adultos mayores están vacunados, pues ya no hay tanto riesgo de contraer o de pasar la epidemia a un sector mucho más sensible. ¿Cómo nos prepara esto? ¿Qué nos depara, no en el futuro inmediato, sino hablando ya la semana de Pascua y la semana subsecuente, en el tema de ocupación hospitalaria y obviamente ante un sector ya vacunado? ¿Cómo nos pone esto delante de la pandemia? ¿Es distinto a lo que ya vivimos? Bueno, en primer lugar, digo, sí, el hecho de que algunos adultos mayores, porque no todos, recordemos que solamente de la zona metropolitana de Guadalajara, lo que es Tlaquepaque, una parte de Tlaquepaque, una parte de Tonalá y una parte de Guadalajara han tenido vacunas, no están vacunados al 100%, falta Zapopan y Tlajomulco. Y esto no quiere decir, digo, efectivamente, muchos de los que están vacacionando en este momento se llevaron a sus adultos mayores, inclusive lo presumieron en Facebook, en Twitter, ¿no? La foto del adulto mayor, mi papá, gracias a Dios, vacunado. Pero la primera dosis no quiere decir que no vayas a ser portador del virus. Y segundo, el adulto mayor sí está vacunado. Quienes van con él, quienes los asisten, no están vacunados. Por lo tanto, el riesgo es mucho más alto, dado que el adulto mayor que está vacunado, que puede ser portador del virus, puede contagiar a los que van dentro del vehículo, los que van dentro del avión. Y en estos 15 días, si no, muchos de ellos no reciben la segunda vacuna, pudieran estar incubando el virus de forma diferente y también pueden provocar un desenlace en cuestión de cepa de lo que no hemos podido estudiar, porque este virus lo conocemos hace un año. Con un año de estudio no podemos determinar cómo va a ser el funcionamiento o cómo es el desprendimiento del virus dentro de los organismos, y estas reacciones van a provocar en el tema hospitalario que volvamos al diciembre del año pasado, donde veíamos la televisión y veíamos las ambulancias de un lado a otro llevando enfermos de un hospital a otro buscándoles lugar, y sobre todo este boom no por la compra de papel higiénico, que hace un año se acabó, sino por el tema de la compra de tanques de oxígeno. Muchos que compraron tanques de oxígeno, pues compraron tanques de oxígeno de 2,000 litros, de 800 litros, que son tanquecitos exclusivamente para traslado, pero que no van a apoyar de manera concreta a alguien que tenga una necesidad simple y sencillamente de 5 litros por minuto, porque ese tanquecito le va a durar 45 minutos cuando mucho. Entonces, estamos haciendo gastos innecesarios. Los hospitales, creo,
en la segunda semana después de que regresar de la de Pascua, es donde vamos a ver un incremento en la estancia hospitalaria. Recordar, por ejemplo, que si bien un hospital aquí del sur de la ciudad de Guadalajara, al sur de Zapopan, frente a una colonia que se llama Palomar, es hospital COVID, solamente de 64 camas, solamente 4 son COVID y siempre estaba saturado. Esto nos habla de que el tema no solamente es de que está saturado el hospital, está saturado por otro tipo de padecimientos, pero dentro de 2 semanas es muy probable que tengan que aumentar el número de camas para poder atender a la gente que está saliendo en estos momentos de vacaciones y sobre todo a los que no van a tener o no tienen la sana distancia. Lo dijiste tú hace un momento, las filas en el aeropuerto, en algunos tienes tu sana distancia de 1.5 metros, 2 metros, pero entrando al avión se rompe esa sana distancia. Bajándote en los puertos, entras a un camioncito, ya no entras a la oruga y eso es pérdida de la seguridad que tenías y estabas cuidando. Al recoger tu maleta en el aeropuerto, pierdes la sana distancia. Creo que eso nos va a traer casos muy, muy difíciles dentro de 2 semanas. Lo que nos lleva a lo siguiente, Ramiro, el exceso de fallecimientos no son 200,000, son 310,000, son 500,000 y aún hay médicos hoy que no están vacunados. Es correcto, pero además de esto hay que recordar que el presidente dijo que para antes del mes de abril todos los adultos mayores iban a estar vacunados. Y el asunto es que el discurso no se dará simple y sencillamente porque hay que recordar que ni jueves ni viernes habrá mañanera. Plan perfecto. En el tema justamente que mencionas hay una gran preocupación porque médicos también están en la lista de fallecimientos. Y los personajes que están junto a Hugo López-Gatell ahora en las vespertinas pues tratan de justificar el tema de los números. Por ejemplo, este martes, Ruy López Ridaura, un nuevo personaje que aparece ahí en estas exposiciones con PowerPoint, advierte que al menos en el cierre de este martes había registradas 270,110 muertes, de las cuales 202,633 fueron confirmadas por COVID-19, 46,931 eran sospechosas, pero luego su prueba salió negativa y 20,546 están aún en análisis. Las cifras que presumen y lamentablemente mientras, aunque la gente esté de vacaciones, aunque las pruebas radar aquí en Jalisco vayan a la baja, aunque se haya relajado, la realidad, coincido con Fernando de Sabre, será desastrosa, muy desastrosa para el regreso de la semana de Pascua. ¿Por qué el regreso de la semana de Pascua? Porque ya serían 15 días del puente, veníamos de un puente, y habría que sumarle 15 días después al tema de la semana de Pascua. Muy complicado que vendrá. Y ojo, día 30 de marzo, en la mañanera, Hugo López-Gatell dice, sin decir que sí, habrá una tercera ola cuando acepta que puede presentarse un escenario como el de Europa, por ejemplo. En donde, por cierto, allá en España la policía está autorizada a partir del día de hoy, de esta emisión de finales de mes, para patear puertas, tirarlas incluso, y dispersar fiestas en pisos o en casas, departamentos, etcétera, con más de 10 personas. De ese nivel ya, el tema en una España que se ha confinado una y otra vez y no ha logrado bajar los índices de contagios y mortandad. Y en México, realmente los discursos no han servido para nada y las vacunas es simple y sencillamente más verborrea en tiempo electoral. Oigan, mientras tanto, Ramiro, dinos, Juan Pablo. ¿Cuántas vacunas tiene almacenado el gobierno federal? Porque vaya, lo dio a conocer se dio a conocer a través de Latinus, que ahorita ya, ya se fueron otra vez encima de otro medio de comunicación desde el gobierno federal, pero se hablaba de entre 2 y 3 millones de vacunas almacenadas. ¿Las estás almacenando para qué? O sea, para esta supuesta tercera ola que viene, perdón, pero si alguien se infecta... Vas a perder, ¿no? También leí que había varias chances. No le puedes poner la vacuna.
Así es. Y bueno, ¿qué les parece si hacemos precisamente aquí la pausa? Regresamos con ese tema, terminando esta pausa, y nos vamos derechito con el tema de los ataques al INE y los medios de comunicación, y finalizaríamos también con el lamentable hecho que sucedió este fin de semana en el puerto en Tulum. Regresamos en un momento, entonces aquí a los otros datos, no se vayan. Guadalajara es nuestra. GDL Post. De regreso en los otros datos, donde se ve todo desde la perspectiva del otro lado, y estamos justo retomando un tema que se nos quedó pendiente en el segmento pasado, y son los ataques tanto al INE como a medios de comunicación desde lo que podría ser considerado el oficialismo, comenzando obviamente desde la conferencia de prensa matutina, pero también a través de diversos medios alternativos y obviamente los mensajeros. Pues sí, de lo que se le puede llamar la estructura oficialista. Alejandra, ¿cómo se percibió este ataque sistemático que se sucedió a partir de los cambios en la legislación electoral otorgados por el INE y la cancelación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio? Sí, fue un tema fuerte, ¿eh? Yo incluso leí al respecto, no nada más en medios en español, o sea, enfocados a los latinos e hispanohablantes acá en Estados Unidos, sino en inglés. Fue un tema que sí ha tenido mucho eco, porque claro, siempre que se amenaza en cualquier modo a una institución electoral o que funge como árbitro entre partidos, entre temas políticos y también los medios de comunicación, pues eso todo el mundo sale a protestar. Cuando digo todo el mundo, es literal, los países. Como te digo, he leído notas, me parece que en El País, en el Washington Post, en varios medios extranjeros que sí están muy al pendiente de esto. No he tenido oportunidad de comentarlo con mis connacionales mexicanos aquí para saber su opinión. Obviamente van a estar en desconforme, ¿no? ¿A quién le gusta vivir bajo normas oficialistas y de dictadura? Eso en cuanto al ámbito general de lo que es el ataque a los medios de comunicación y a los árbitros de cómo es el INE. Sin embargo, por ejemplo, y mencionábamos hace rato también detrás de cámaras, ¿no? Lo que pasó con la carta que emitió Salinas Pliego, que fue muy controversial. Yo estoy de acuerdo, como él dice, que cada quien tiene derecho a emitir su opinión, que sí es un tema controversial. Nadie quiere que muera el INE como tal, en el sentido de ya, o sea, vamos a quitar este órgano y que los partidos hagan lo que se les dé la gana, pero sí que creo que no todos los medios de comunicación y no todas las funciones del INE realmente se llevan a cabo como se deberían de llevar. Hay mucha corrupción, muchas cosas por ahí manidas, desde mi opinión, al menos desde lo que se percibe, ¿no? En varios aspectos. Y en eso yo sí estoy de acuerdo con Salinas Pliego, no en quitar al organismo como tal, pero vaya, sí hacer algo. Y yo creo que los mexicanos aquí pensarían igual. Como te digo, todavía no he tenido oportunidad de platicarlo con ellos, pero lo voy a hacer para ver qué sale. Pero bueno, esa es mi opinión. Así, Fernando, pues está el tema también de la sobrerrepresentación. El INE cambió las reglas del juego, se estableció un límite de 8% de sobrerrepresentación, precisamente para que no suceda lo que está aconteciendo con la arrolladora presente legislatura. Fue justo cambiar las reglas del juego acerca de la sobrerrepresentación a tan poco tiempo de la siguiente elección.
Creo que no debió de haber sido así, más creo que se debió un poquito más al miedo que tienen todavía del poder que puede ejercer el presidente de la República en esta elección para presionar o coaccionar, mejor dicho, el voto de muchos de los ciudadanos. Sin embargo, en primer lugar, muchos hemos estado en contra de esa sobrerepresentación. El tema, no creo que haya un momento oportuno para poderlo hacer. Recordar que mucho de esta sobrerepresentación pues nace del tema de los plurinominales, que para muchos los diputados plurinominales no sirven para nada, pero en verdad son los que estabilizan mucho del trabajo del Congreso de la Unión, tanto los plurinominales como senadores, como los plurinominales diputados federales. Y esto siempre había sido un escaño o un espacio exclusivamente para las gentes pensantes, perdón que así lo diga, pero para los gallos fuertes y pesados de cada uno de los partidos que equilibraban la balanza del candidato arrabalero, hay muchos arrabaleros como Félix Salgado, pero del diputado que había llegado sin preparación, solamente porque pues estaba bonito, en fin. Y los diputados plurinominales equilibraban este sentido. Ahora, el tema de la sobrerepresentación en este momento no, para mí, no fue lo más justo y equitativo de acuerdo a las reglas con las que veníamos jugando. Sin embargo, todos los partidos políticos sabían cómo hacerle para poder obtener más diputados, que tú sabes, en México somos, pero si súper buenos en brincarnos la barda para poder obtener un beneficio personal. Creo que el hecho de cooptar esa sobrerepresentación fue buena, pero en el momento no lo fue. Hablando de momentos, Juan Pablo, también sucedió, o todo esto tuvo un origen, las protestas y los señalamientos, a raíz de la cancelación o de que el INE retirara la candidatura de Félix Salgado Macedonio sobre manera controvertida para la candidatura de Guerrero. ¿Fue justa esta cancelación? Híjole, a ver, lo que pasa es que había que hablar justamente del timing, y ya lo decía Fernando hace un momento, quizá el tiempo no fue el correcto, quizá también el INE dejó que el balón rodara demasiado. Y obviamente el remate, ¿no? Este centro hacia el área chica en términos futbolísticos, pues es de pronto muy tardío, y lo que de pronto pareciera un gol para el bando de la oposición, pues lo están revisando en el VAR. O sea, al final de cuentas es una jugada que se tiene que revisar. Porque, a ver, para nadie es un secreto que la candidatura de Félix Salgado Macedonio, además de otros 7 candidatos de Morena, han sido muy cuestionados por asuntos que tienen que ver con que los candidatos pudieran estar vinculados a grupos de la delincuencia organizada, o bien el tema de estos escándalos de violación, de los cuales ha sido objeto Félix Salgado Macedonio desde la década de los 90, y que el presidente, pues lo único que hizo fue patear el bote, decir, esto a mí no me toca, que se arregle la autoridad, ellos que lo hagan, pero pues obviamente primero empina al Tribunal Electoral en el estado de Guerrero, ratifican justamente la parte de la candidatura de Félix Salgado, pero entonces dice el INE, a ver, no, con la modificación. Y ahí hay un tema interesante. No sé realmente si es una reforma electoral como se está dando a conocer en algunos medios, porque este sistema mixto, habrá que recordarle a nuestro auditorio, es algo que viene desde 1988, justamente a la creación del entonces Instituto Federal Electoral. En 1996 se hace una reforma justamente a la ley que prevé que ningún partido puede tener más allá del 8% en relación a los votos. Entonces, si en la elección anterior Morena obtuvo el 42% de la votación, pues no puedes tener entonces creo que son 63, 64 puntos de representación en la Cámara. ¿Por qué? Pues porque no son 8 puntos, o sea, no son 8 puntos porcentuales, estamos hablando de casi, de más de 20 puntos. El 18, así es.
Ese es básicamente el precepto que se está alegando. Creo que aquí lo que se hizo fue, por primera vez, en términos electorales, pues aplicar la ley a rajatabla. Entrevistaron justamente a Ciro Murayama en el programa de Leo Zuckerman, y él hacía una explicación bastante amplia en donde decía, a ver, uno de los temas que tenemos en México es que esta sobrerepresentación, porque se cree que de pronto dice, bueno, el Partido Morena tuvo el 42% de la votación, pero se olvidan al momento del reparto de cuotas partidarias, se olvidan de que hubo un 30% de abstencionismo. Entonces, en automático, se hace esta famosa curva, ¿no?, que se aplica lamentablemente en muchas escuelas del país, en donde pues, la calificación más alta equivale a 10, y en automático los que están reprobados, ¡pum!, brincan la línea del reprobado. Eso es básicamente lo que se ve venido ejecutando, no como norma escrita, pero sí de manera informal, errónea, para mi muy humilde opinión, en donde favorecieron justamente la sobrerepresentación. ¿Qué sucedió en la pasada elección federal, donde ganó el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador? Que además de que Morena tenía mayoría relativa en la Cámara, lo que hizo entonces fue, en ese momento, aquellos candidatos a los que no podía colocar en una primera fórmula dentro del partido de Morena, porque vaya, Moreno no tiene el poderío que tiene ahorita, era simplemente alguien que estaba aspirando a diferentes cargos de elección popular, colocó a sus segundas figuras importantes en lo que conocemos como partidos satélites. Y entonces, al final, la pregunta expresa, le preguntan al consejero Ciro Murayama, oye, pero está bien este asunto de que, pues de pronto, los diputados de tal o cual partido digan, oigan, pues les vamos a donar 6 diputados, que fueron los con los que obtuvo justamente la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, a Morena. Ciro Murayama fue muy claro y dijo, a ver, ahí nosotros no nos podemos meter, porque eso ya es derecho legislativo. Lo que se haga dentro del recinto legislativo, pues es asunto directo a los partidos. Como diciendo, a ver, ya metimos un freno aplicando la ley, no nos pidan que metamos otro, si de por sí, primero solamente nos quería desaparecer algunos de los voceros de la llamada 4T, y ahora viene la presión, ya ahora sí, desde el segundo hombre más rico de México, que es el señor Ricardo Salinas Pliego, a través de este comunicado que le concedo a Ale, lo que dice no es para asustarse, no es nada que no sepamos a quienes nos gustan estos temas, simplemente es un reflejo de la permisividad ciudadana para con la autoridad electoral y, aunque no les guste, señores, el contubernio que de pronto pueden llegar a tener con los partidos políticos. Hay que recordar... Oye, Juan Pablo, perdón. Dime. No, perdón que te interrumpa, pero aquí el asunto está en que, como López Obrador ya no le puede estar pegando tan duro de frente al INE, está utilizando a Salinas Pliego para poderlo hacer, ¿no? A ver, a lo mejor él no le está pegando de manera directa, porque eso sabemos que le puede restar puntos en la parte de las encuestas, sobre todo en la preferencia electoral para su grupo legislativo. Pero, a ver, ¿de qué lado juega Ricardo Salinas Pliego? Por el amor de Dios. Digo, el señor se embolsó 300 millones de pesos solamente por el manejo de las cuentas de bienestar, donde se supone que López Obrador, uno de los puntos por los que empezó a cancelar programas y fideicomisos era justamente por las altas comisiones que cobraban los bancos. A ver, señor presidente, su segundo de a bordo, bueno, su tercero de a bordo, porque el primero ya sabemos que es Epigmenio, se embolsó 300 millones de pesos solamente por las comisiones que le cobra el manejo de cuenta. Pero eso, si quieren, hablamos de ese tema después. El tema concretamente en la parte electoral tiene que ver con... Yo lo vería como un llamado de atención a la ciudadanía para empezarnos a ocupar de las cosas que son verdaderamente importantes en este país, en lo que muchos medios coincidimos. A ver, esta de pronto resulta ser la elección más importante en México por la cantidad de cargos que se van a elegir. O sea, nunca habíamos tenido una bolsa tan grande y tan atractiva para los partidos políticos. Incluso en el caso de Jalisco, ya lo vimos, que hablábamos justamente la semana pasada,
Esta dilación en la fecha de designación de los candidatos a cargos de elección popular, hoy se da a conocer que de pronto personas como Enrique Aubry va a competir en la primera fórmula por el partido de Morena. Por el amor de Dios, o sea, no hay más gente en Jalisco para estar ahora sí reciclando cartuchos, ya no digamos quemados. Y es de verdad impresionante la cantidad de candidatos impresentables que acompañan a todo lo largo y ancho de este país, a Morena. Y bueno, que dicho sea de paso, y hablando de candidatos impresentables, Félix Salgado Macedonio está muy seguro de que va a ser el gobernador en Guerrero y que le van a regresar su candidatura. Eso habla mucho también de cómo está funcionando el entramaje y de la seria confrontación que existe entre autoridades, y por ello me refiero a la autoridad electoral, que en este caso es el INE, y obviamente el primer poder, ¿no?, que es el ejecutivo de este país, y que a todas luces, aunque se ha querido mantener al margen en el discurso, pues es un hecho que ha estado respaldando, incluso a veces a través de su silencio, la candidatura de Félix Salgado Macedonio, que si la llegara a obtener, seguramente será el gobernador en Guerrero. Y bueno, no quiero dejar pasar, porque nos queda ya poco tiempo para finalizar esta misión, no quiero dejar pasar la oportunidad de que hablemos de lo que pasó este sábado pasado allá en Tulum, en el que una mujer salvadoreña perdió la vida a manos de elementos del orden que estaban a cargo de salvaguardar la integridad. Aparentemente ella entró en un tema de una falta administrativa, estando en aparente estado de ebriedad, pero creo que ninguna falta administrativa es equivalente a un castigo de pérdida de la vida. Alejandra, pues obviamente desde tu punto de vista, con lo que llegó hasta allá, hasta los Estados Unidos, y tú como mujer, ¿qué lectura le das a este caso? Bueno, pues de entrada es indignante, ¿no? Ver que esta mujer llegaba como refugiada a México cuando, y, o sea, iba huyendo de la violencia presuntamente, y vaya el destino que acabó en México. Fue lamentable como mujer, como ser humano, digo, más allá de género, que pasen este tipo de cosas, no se puede tolerar, y más por los abusos por parte de la policía, ¿no? Yo veo el video de lo que pasó este sábado y de verdad pienso inmediatamente en Floyd, lo que pasó aquí en Estados Unidos. Lo que pasó aquí en Estados Unidos se hizo un eco en todo el mundo, y lo que pasa en México también ha hecho eco, claro que sí, sobre todo su familia en El Salvador, en otros países, pero no siento que tanto. En México normalizamos más estas cosas, es como, bueno, otro feminicidio, como decía el otro día también en la mañanera AMLO, ¿no? Como, ya chole con estos temas, pues no, o sea, ¿cómo va a ser ya chole cuando tantas mujeres fallecen por este tipo de situaciones? Es realmente lamentable, y bueno, fue totalmente un abuso de poder por parte de la policía, falta de excesos de conciencia, no sé ni siquiera cómo expresarlo. El gobierno de El Salvador está indignado, y mira que a mí sí hasta me da pena como mexicana estar aquí en Estados Unidos y decir que el gobierno de El Salvador, sin ofender para nada a nuestros hermanos de Centroamérica, está haciendo estas acusaciones al gobierno de México, a lo que pasa en México, que es verdad, porque nos ven en México como el hermano más grande. Como si no puedo llegar a Estados Unidos, llego a México y por lo menos ahí la hago mejor. Sobre todo en una zona tan turística como lo es Tulum, es realmente tristísimo que esta situación haya pasado. Es literal como lo que pasó con George Floyd, pero no se hace la misma conciencia. Aquí las calles se paralizaron realmente con lo de George Floyd, y no nada más con la comunidad afroamericana, sino todo mundo estuvimos apoyando, digo estuvimos porque yo también fui parte ahí revoltosa de muchas de las marchas, ¿no?, contra el abuso policial aquí en Estados Unidos. Y en México no deja de ser que sigue siendo mujeres las que seguimos protestando, las cosas que nos pongamos, ya sea de 8M, los cánticos, todo, y está muy bien, pero parece que no pasa de ahí, parece que realmente no tiene eco en toda la comunidad y menos en el gobierno, y es lamentable, por decirlo menos. Lamentable totalmente, y también creo que gran parte de ello que mencionas, Ale, es la proyección que México da como un país que se insensibiliza cada vez más a este tipo de situaciones. En el marco, precisamente en el mismo mes del Día Internacional de la Mujer, y tras lo que pasamos
en las afueras del Palacio Nacional, pues en definitiva es una situación en la que debemos estar poniendo la mira y analizarlo, porque Fernando, pues Ebrard pidió ante la comunidad internacional que no se catalogara, que no se etiquetara a México por este suceso, pero no tenemos ya una etiqueta ante los ojos del mundo. Bueno, yo creo que sí tenemos una etiqueta. Desgraciadamente, como dice Alejandra, los mexicanos no somos capaces de unirnos en este tipo de situaciones. Digo, lo menos que pudiéramos esperar es que paralizáramos México como se ha paralizado Estados Unidos con el caso de Floyd. Sin embargo, en los mexicanos somos muy conformistas, y mientras no me toquen a mí o a mi familia, no pasa absolutamente nada. Y eso es no solamente en este caso, sino en todos, en política, en todos los aspectos. El mexicano, mientras no se le toque a él en sus pertenencias o en su familia directamente, no pasa nada. Y lo vemos también con el asunto del COVID. Mientras mi familiar no se muera o no haya alguien cercano a mí, no creo que exista el virus. Y es esto, creo que lo que pide Brad, yo creo que lo hace como curándose en salud, porque bien sabe que México no iba a reaccionar, México, me refiero a los mexicanos, no iban a reaccionar de la misma manera como Floyd, y entonces él puede decir que pues cambió el tema de México, que el mexicano es más tranquilo y está esperando un actuar contundente, sí, de la autoridad. Pero pues ya vimos un video en donde arrestan a los policías que no se parecen, y discúlpenme, pero la policía que está un poquito más pasada de peso, robusta, no aparece en esos videos de las detenciones de los policías involucrados. Y eso es grave, porque están pudiendo meter a otras personas en lugar de ellos, ¿no? Completamente complicado, y no creo lo que dice Brad. Yo pensé lo mismo. Si puedo decir algo breve antes de la conclusión, varios puntos. Primero, yo concuerdo con esto de pasado de peso, y no es para nada crítica, por favor, no voy a ser así de hueca, pero es que a ver, ¿cómo van a ser las personas que se supone que cuidan de la seguridad para empezar a tener toda esa mala condición, maneras, equipo? Bueno, hay muchas cosas mal por ahí. Y en cuanto a lo que decías, de verdad, claro que fue curarse en salud, y bueno, México ahí queda quemado y con una doble moral, porque no, si algo pasa exigiendo México es respeto para sus migrantes, para los migrantes que llegan a Estados Unidos y a otras partes, pero principalmente a Estados Unidos. ¿Cómo puede pedir eso? ¿Cómo puede pedir refugiados? Si, ¿cómo tratamos en México a los centroamericanos, que somos latinoamericanos? Además, somos de la misma sangre, etnia, política, creencias, ideas. Es realmente indignante, y México queda muy, muy mal. Queda como doble moral. ¿Qué derecho tienes de exigir que se trate bien a tus connacionales si tú no tratas bien a nadie? Sí, creo que es algo en lo que todos concordamos. Juan Pablo, ¿qué podemos concluir? ¿A qué pensamiento nos lleva una situación como esta? Híjole, creo que la conclusión no les va a agradar, pero pues es un reflejo justamente de lo descompuesta que está nuestra sociedad. A mí me, obviamente, me escandalizó el caso, igual que Alejandra y Fernando. Yo, en cuanto vi las primeras escenas de video, dije, es un caso igualito al de George Floyd. El tema ahí de si es la imagen que debe de proyectar la policía o no, es un tema que nos da prácticamente para hacer otro programa, porque aquí el tema es, ¿quién quiere ser policía en México, ¿no? O sea, ese también es un tema, porque a muchos no les alcanza ni siquiera para llegar a fin de mes. Entonces, merecería un análisis aparte, producto justamente de las condiciones económicas que vivimos en México, y que muchas veces es lo que ocasiona, tú, Ale, que nos acompañas justamente desde Los Ángeles, California, este proceso de migración que tenemos, lamentablemente, de muchos estados de aquí del país. A mí una de las cosas que más me indignó fue la declaración, híjole, pero con estos bien azules del presidente, en decir, es en mi gobierno en donde etiquetamos los feminicidios, porque antes no se etiquetaban. A ver, señor, no nos hagamos bolas. Usted no ha querido dictaminar, así como tampoco lo hizo Enrique Peña Nieto, quien, por cierto, sigue usted sin tocar. Al señor Enrique Peña Nieto, usted ni siquiera lo menciona en ninguna de las mañaneras. Juan Pablo, tenemos el video, ¿lo vemos? Ah, lo vemos, claro. Pues estamos trabajando todos los días para garantizar la paz, que no haya violencia, y protegiendo a las mujeres. Y no va a quedar
impune ningún crimen. Ayer hablaba yo de que la diferencia de nuestro gobierno con lo que sucedía anteriormente es de que antes habían estos crímenes y podía haber impunidad. Ahora no hay impunidad para nadie. Además, no se ocultan las cosas, se informa. Antes se negaban los hechos, se protegía a los responsables, había impunidad. Ahora no, es distinto. También en el caso de los feminicidios, antes no se consideraban feminicidios, eran homicidios. Esta clasificación comienza prácticamente con nosotros. Por eso también el aumento de feminicidios, entre otras cosas, porque antes asesinaban a las mujeres y no se consideraba feminicidio, eran homicidios. Entonces, estamos avanzando para que haya paz, haya tranquilidad. Bueno, yo la verdad es que ahondar un poco más en este tema de las declaraciones del presidente, caray, si de verdad existiera una alerta de género en México, eso implicaría y obligaría al Estado mexicano a tener que implementar programas que el presidente fueron los primeros que canceló apenas tomó posesión del cargo presidencial. Seguir hablando de esto, a mí me parece darle mucho juego justamente al presidente. La realidad ahí está. Al señor presidente, las mujeres no solamente no le importan, no le interesan, él está ocupado en temas justamente electorales. Y abonando al ya para finalizar el comentario al bloque anterior, él va a buscar sí o sí que Félix Salgado Macedonio se convierta en candidato. Vamos a ver si los tiempos electorales le alcanzan, porque en caso de que por chamachinen y digan no, tiene que ser Félix Salgado Macedonio, ya de entrada es una causal para la impugnación de la elección. Así de sencillo. Así es, y así llegamos al final de esta emisión de Los Otros Datos. No olvide regalarnos un like, también comentar ahí y hacernos llegar sus opiniones, porque su opinión es nuestra opinión, suscribirse a este canal y compartirlo a través de sus redes sociales. Nos despedimos por hoy, Juan Pablo, nos despedimos Fernando, nos despedimos Alejandra, muchas gracias por el placer de su compañía, nos saludamos el próximo miércoles, cuando sea una vez más la oportunidad de platicar Los Otros Datos. Hasta la próxima. Buenas noches. Gracias. GDL Post.